Bueno, ahí tenemos imágenes de Calzar Russell muy tempranito, calorcito esta mañana en Guatemala, así que por favor a tomar, bueno, como siempre las consideraciones antes de salir de casa, porque sí será una jornada bastante calurosa. Ayer podríamos decir una llovizna muy leve, afectando buena parte del suelo guatemalteco en horas de la tarde. En un ratito le vamos a contar detalles también de lo que nos trae el pronóstico para el resto de la jornada. Se presume una jornada calurosa, insistimos, con probabilidades de lluvia para que usted lo tome en cuenta. Exactamente, por favor salga de casa con precaución. Un panorama de la calzada Roosevelt también se lo lanzamos desde muy tempranito, 5:47. Nos dicen las autoridades que el reversible habilitado en la cuesta de Villalobos desde ya. Así es que amanezca muy bien, por favor, y gracias a aquellas personas también que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Así empieza la mañana, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a toda la gente que tan tempranito se despierta y que empieza viva la mañana con todo este recorrido informativo. Y nosotros felices de poder empezar y de arrancar este programa junto a todos ustedes. Aquí estamos listos para empezar. María René, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Estás? Muy bien, muy contenta. Hoy es día de celebración. Estamos festejando el cumpleaños de María René. Ay, muchas gracias. La verdad es que uno se siente renovado cada cumpleaños, ¿verdad? Es como un día, como dice Tuti, de energía para que uno la absorba y para creer que va a ser un excelente año, ¿verdad? Para multiplicarla y contagiarla, ¿verdad? Exactamente. Hay que expresar buenos deseos. Desde muy tempranito nosotros estamos deseándote todo lo mejor, que pases un feliz día, que te consientan, pero sobre todas las cosas que puedas seguir disfrutando de la vida y la felicidad. Muchas gracias, Crista. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a ver cómo está el amanecer a esta hora de la mañana, ¿les parece? A esta hora del día tenemos estas imágenes y le vamos contando qué pasa con las temperaturas a esta hora del día. Para que usted lo tome en cuenta, para este martes esperan cielos parcialmente nublados por la mañana con temperaturas altas de 27 grados centígrados y vientos del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con una probabilidad de lluvia del 30%. Por la noche se presentan algunas nubes y la temperatura bajará a 17 grados centígrados. Así que atención, ahí tiene usted algunas máximas y algunas mínimas. Y le vamos a dar algunos datos interesantes. La máxima puede llegar a 26 grados, la humedad del 66%, hay un 30% de probabilidad de lluvia, va a amanecer a las 5:44 y va a atardecer a las 6:16. Así que preste atención porque así estará el clima en esta jornada. 5:49, hay que seguir con más y por supuesto que hoy vamos a poner noticias en contexto. Bueno, y seguimos hablando de lo que está provocando el escándalo de corrupción entre el Ejecutivo, entre la SAT, sí, a los guatemaltecos. ¿Qué efectos está teniendo en la moral de los ciudadanos? Es el tema que abordamos esta mañana en contexto. Bueno, es que algún efecto tiene que tener todos estos escándalos de corrupción dentro de la ciudadanía. ¿Cómo se están sintiendo los guatemaltecos? ¿Qué hace este escándalo de corrupción dentro de la moral de los guatemaltecos? Es el tema que nosotros vamos a abordar más adelante en contexto. Queremos saber si, cómo los guatemaltecos nos vemos afectados mentalmente, psicológicamente con todo esto y cómo quizá es la mejor manera de hacerle frente a estas nuevas declaraciones y estas revelaciones de corrupción dentro del gobierno. Esto lo vamos a estar discutiendo más adelante en contexto. Bueno, y también tendremos actividad deportiva, así que vamos anticipando algunos de los datos que Crista nos va a presentar a continuación. Una vez más, muy buenos días, exactamente, la información de los deportes. Aquí está lista en Viva la Mañana y nada más le damos un adelanto del recorrido que daremos esta mañana. A nivel nacional hablamos de la primera división, quedaron definidos los 8 equipos que van a disputar este gran título. ¿Quiere conocerlos? Pues más adelante le vamos a presentar esta noticia. Y a nivel internacional, la Champions sigue dando de qué hablar y destacamos los cuartos de final. Hoy habrán semifinalistas, así que vamos a estar muy pendientes de estos partidos. Más adelante compartimos los deportes en Viva la Mañana. Vamos a repasar rápidamente las cámaras de Metra para ver cómo está el tránsito muy tempranito. Se lo presentamos a continuación. Vemos entonces este punto, Vista Hermosa en la zona 15, y es donde empezamos nuestro recorrido esta mañana y así lo estamos haciendo junto a ustedes. Tome, por favor, en consideración este panorama. Recuerde que hay un poco de bruma y las autoridades dicen circule con precaución. Sigue la información a esta hora de la mañana con algunas otras noticias y es lo que nos va a ubicar en Calzada San Juan y en este caso esta intersección, la 33 Avenida de la Zona 7 Capitalina. Hay que prestar precaución a esta circulación, aunque está bastante moderada hasta el momento. Y vemos otro punto entonces de nuestra ciudad, la 6ª Avenida y la 24 Calle de la Zona 4, y la colocamos en pantalla, una de esas arterias, bueno, muy importantes dentro de nuestra ciudad, la utilizan muchos ciudadanos, así es que
cuenta este panorama. Por ahora hay fluidez en el tránsito. Sigue el recorrido informativo hasta ahora para ubicarnos en otro punto, y esto es Calzada Roosevelt a la altura de la 26 calle en la zona 7 capitalina. Así están las condiciones del tránsito a esta hora del día. Para que usted lo tome en cuenta, por favor, 9 minutos para las 6 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir con las noticias y con algunos otros datos interesantes. Calzada Roosevelt en estos momentos en pantalla, lo que estamos observando es lo que está ocurriendo. Ahí lo ponemos en pantalla, le recordamos, sí, las autoridades nos indican que ya los carriles reversibles están funcionando. Hay complicaciones también en el bulevar El Frutal, nos dicen, y las rutas del país de ingreso a la ciudad se reportan totalmente libres de obstáculos. Se habilitan reversibles, la información del tránsito esta mañana. Nos vamos con más información a esta hora del día, por supuesto, las noticias de Prensa Libre, 8 minutos para las 6. Prensa Libre presenta... Interpol encabeza la casa de Monzón, estaría en España, secretario de vicepresidenta con búsqueda internacional. En duda, validez de destitución, intendencia aisló aún más las aduanas. Y bueno, otra fotografía acá, rompen bloqueo, la policía disuelve protesta en el kilómetro 163, Cuyotenango, Suchitepéquez, vecinos exigían reparación de ruta hacia La Máquina. Además, tragedias se extienden en el Mediterráneo, cientos de inmigrantes africanos mueren en el mar. Sigue la información a esta hora del día para encontrarnos otras noticias ya en el interior de Prensa Libre, la que más importante ha pues llevado los titulares desde el día de ayer. Damos vuelta de página para encontrarnos con más información a esta hora de la mañana. Monzón Rojas estaría en España. Interpol busca ex secretario de Valdetti. Surge duda legal sobre destitución del ex secretario de Valdetti. Juan Carlos Monzón Rojas es fundador del Partido Patriota. Ahí vemos el perfil de él. La salida de Monzón hasta el jueves último, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti podría estar en España según indica el Ministerio Público. Ahí está la ficha de Monzón Rojas en la Interpol, el calendario paralelo, lo que hizo en Guatemala, de lo que hizo en Corea con los distintos horarios y cómo y por qué habrá salido de Corea del Sur para llegar a España justamente. El sindicado alude a reunión de SAT con Pérez Molina y prosigue la audiencia en la primera declaración. Aquí el juicio continúa. Y vemos aquí otra de las noticias que nos trae Prensa Libre. Mandaba ejecutivo no la SAT. Intendencia hizo feudo en aduanas. Director Edgar Pape denuncia injerencia en el servicio aduanero. La intendencia de aduanas operó más como un feudo del ejecutivo que como un auxiliar de la superintendencia de administración tributaria, aseguró ayer Edgar Pape, jefe suplente en el directorio de la SAT, ante la crisis que afronta esa institución al ser descubierta una red de defraudación aduanera. Entonces también vemos algunas cifras, las operaciones en el servicio aduanero se desarrollan con normalidad, sin embargo hay retrasos en la revisión de contenedores, 128.583 contenedores manejó Puerto Quetzal en el 2014. La información nos lleva a otro punto, corrupción causa enfado y repudio, sectores exigen indagar a mandos altos. Efectivamente, ayer comenzaba a manifestarse este malestar que causaría abstencionismo y voto nulo en las elecciones. La sociedad está indignada y están pidiendo, por supuesto, que se encuentre una solución que deje, bueno, sobre todo respuestas satisfactorias para los guatemaltecos. Esto es lo que nos trae la información a esta hora de la mañana y ya tenemos a Lorraine Quinto con nosotros, que también nos anticipa lo que vamos a presentarles en materia de espectáculos. Vamos con ella para que nos cuente. Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa, es un gusto saludarlos a través de Viva la Mañana y efectivamente tenemos información del mundo del espectáculo. Iniciamos con Salma Hayek, la reina Leticia entrega el premio Woman a esta actriz mexicana que fue reconocida en Madrid por su labor en favor de las mujeres y nosotros tenemos toda la noticia en Viva la Mañana. ¿Se recuerdan que mencionábamos la semana pasada que Sofía Vergara podría estar demandada por su exnovio? Pues Sofía Vergara mantendrá congelados los embriones de su ex. La actriz desmintió que quisiera destrozar estos. Medios estadounidenses habían publicado que su expareja Nick Love iba a demandar a la colombiana por este motivo. Sin embargo, nosotros tenemos aquí en breve todas las noticias que usted necesita conocer del mundo de los espectáculos en Vía a la Mañana. Gracias por las noticias. Y Crista tiene más para nosotros. Exactamente, más noticias, las curiosidades del mundo con Crista.
Esas noticias que no se pueden quedar atrás. Por supuesto, cada mañana las compartimos con ustedes y estamos presentándole un avance, esta tecnología que puede predecir las maniobras de conducción. Ustedes saben que, bueno, los accidentes suceden por errores humanos, pero ¿qué pasaría si hubiera una forma de poder predecir los errores de conducción justo antes de que ocurran? Pues sí, esta tecnología ya se está desarrollando y le vamos a presentar y le vamos a comentar de qué se trata. Y también otra noticia importante que tiene que ver con tecnología de igual manera es que un robot trabaja como recepcionista y hace su debut en una de las tiendas más exclusivas de Tokio. ¿Quiere conocerla también y qué características tiene? Se la vamos a presentar en las noticias curiosas de Viva la Mañana. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora, los títulos no pueden estar ausentes. Exactamente, lo más destacado este 21. Ministro de Finanzas afirma que son millonarias las pérdidas que ha sufrido el Estado producto de la defraudación aduanera que realizaban los operadores de la estructura criminal La Línea. No descarta posibilidad de que candidatos a superintendentes sean investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. Sociedad civil inicia a organizarse y a manifestarse contra la corrupción. Entre las demandas expresadas en pancartas y consignas, los manifestantes piden la renuncia de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Sigue la información a esta hora del día y ahí tenemos algunos otros temas importantes. Partidos políticos y organizaciones sociales exigen investigaciones profundas para dar con las altas esferas de La Línea. Exigen que se busque a los responsables. El Ministerio Público solicita ligar a proceso penal a 22 indicados de pertenecer a la estructura criminal de defraudación aduanera. De los 22, únicamente 4 declararon. Uno de ellos dijo que está dispuesto a colaborar y descifrar claves y seudónimos. Abogada Karen Fischer menciona el delito de administración de justicia en el que podría haber incurrido Roxana Valdetti al no proporcionar información de su regreso de Corea y el paradero de su secretario Juan Carlos Monzón cuando le habría correspondido ayudar a que fuera encontrado. Pugna entre miembros del Partido Patriota continúa mientras unos aseguran que todo marcha bien, otros son más sinceros y confirman la inminente salida de otras personas de esta agrupación. Al menos 15 diputados consideran abandonar este proyecto político. Sinibaldi rompió el único vínculo que lo ligaba al Partido Oficial y era su afiliación, dejando además la vacante del principal cargo de elección popular del Partido Patriota. Presenta su carta de renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Ya se empiezan a especular nombres hasta de candidatos por otros partidos políticos que podrían sumarse a la lista del Partido Patriota. Y en noticias del mundo crece el drama de inmigrantes en las costas de Grecia e Italia cuando un barco tipo velero de madera que transportaba decenas de migrantes queda encallado. Al menos 3 personas fallecen, más de 90 personas fueron rescatadas. En otros temas, en Yemen quedó registrado un video, una enorme explosión sobre una base de misiles Scud ubicada cerca del Palacio Presidencial y varias embajadas. En instantes, todo voló por los aires.